Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Diputadas y diputados, compañeros. Movimiento Ciudadano nació como una fuerza política que cree firmemente en la democracia participativa, entendida como la pluralidad y libertad expresada en los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas, en donde la diversidad de nuestra sociedad tiene cabida y en donde las distintas voces tienen realmente una voz. Por ello, no podemos entender cómo aquellas voces que se dicen democráticas apuestan por acallar a las voces que son distintas a su manera de pensar. Los que ayer se decían ser demócratas, hoy simplemente pelean por espacios de participación política al seno de esta Cámara de Diputados. Hoy se erigen como aquello que prometieron combatir, sucumbiendo a la tentación del poder por el poder. Al igual que los partidos que ya gobernaron en el pasado y que tanto criticaron y juzgaron. Hoy, el partido que ostenta el poder ha fabricado una mayoría ficticia que ha permitido darle la vuelta a la ley. Muestra de ello es la actual conformación de la Cámara de Diputados. Morena, desde la votación histórica que ellos presumen del 1 de junio de 2018, pasó de tener oficialmente 191 legisladoras y legisladores. Después, con la sesión constitutiva del 29 de agosto del mismo año, tiene 247 diputadas y diputados en ese momento. Diría el presidente de la República, y muy atinadamente, por cierto, al carajo con los ambiciosos vulgares incrustados en la mayoría. Finalmente, el 5 de septiembre de 2018, aparecieron 255 integrantes gracias a las maniobras legaloides que algunas y algunos legisladores se registrarían en su grupo parlamentario. A pesar de haber obtenido el triunfo por otras siglas partidistas, inclusive diputados del PBM, que ni siquiera forman parte de la coalición Juntos Haremos Historia, ahí están. Otro ejemplo de la forma en que se defrauda la ley una y otra vez, la forma en que se defrauda la voluntad de la ciudadanía plasmada en los votos, lo podemos ver en el hecho de que el primer coordinador que tuvo la mayoría, que hoy preside su partido, y el mismo vicecoordinador de Morena, llegaron por las siglas del PT, sin ser militantes de este partido. Y hoy quieren impugnar el acuerdo del INE. Es simple, dejen de violar la ley. Lo anterior le permitió a Morena que al tener 255 integrantes pudiera presidir la Junta de Coordinación Política por los 3 años que dura la legislatura. Si eso no es hacer trampa, entonces no sabemos qué es. En eso, justamente podemos decir, somos diferentes. Porque en Movimiento Ciudadano buscamos ser verdaderos representantes de la ciudadanía que nos ha elegido como sus voces. A nosotros no nos mueve el poder a costa de nuestros principios democráticos y mucho menos a costa de las mexicanas y los mexicanos. A Movimiento Ciudadano no se nos puede acusar de manipular la ley a nuestra conveniencia, ya que siempre hemos defendido la existencia de una representación equitativa al número de votos obtenidos en las urnas. Así, la asignación de diputados por el principio de representación proporcional ha sido todo menos proporcional en estas legislaturas. Los partidos políticos y coaliciones gobernantes se la han ingeniado para violar la Constitución una y otra vez.
los partidos han utilizado las normas que regulan la formación de coaliciones para cometer un fraude a la Constitución, sin importar si son de derecha, si son de izquierda, los que ayer se decían ser izquierda y que hoy les toca gobernar, hacen los mismos fraudes y con peores mañas. En 2012, por ejemplo, la coalición PRI-Verde obtuvo un diputado más de los que permiten la Constitución. En 2015, misma coalición obtuvo 8 diputados por encima del límite permitido. Y aún más grave, en 2018, la coalición Morena, PT, PES, obtuvo 39 diputados más de los que permite la Constitución. Juntos Haremos Historia alcanzó de un 15.7% de sobre representación, el doble del 8 permitido. Y con ello se oponen al acuerdo que emite el INE, diciendo que faltó tiempo para legislar. No, señores, no, señoras. Desde 1996, la ley es muy clara. Nuestra Constitución está bien. El tema es seguir permitiendo que de forma descarada se viole, se busquen los vacíos que tiene nuestra ley para darle la vuelta. Y en cada coalición y en cada elección que se presenta, nos traigan más compañeras y compañeros diputados para darles su mayoría. Esto vulnera por completo la representatividad que debe existir en el Congreso, en donde el porcentaje de diputados debe ser igual al porcentaje de la votación obtenida en las elecciones. De lo contrario, se corre el riesgo de regresar a un estado totalitario, en donde se vuelva a crear un partido hegemónico, distorsionando la representación y aniquilando la pluralidad política. La sobrerepresentación y la subrepresentación son contrarias a la voluntad del pueblo que nos elige. Es contrario al espíritu democrático por el que muchas ciudadanas y ciudadanos hemos luchado. Y por eso seguimos dando la batalla. Para Movimiento Ciudadano, la lucha por una justa representación no es nueva, que quede claro. Nosotros hemos sido coherentes, ya que desde Convergencia propusimos en la 60 legislatura la reducción de un porcentaje permitido para la sobrerepresentación, pasando del 8% al 2%. Iniciativa que fue desechada en aquel entonces por esa mayoría y que sí era apoyada por los que eran de izquierda y hoy van a impugnar el acuerdo del INE. Decirles que hemos defendido en todo momento la congruencia de nuestro instituto político y que damos la bienvenida al acuerdo que fue aprobado el pasado viernes 19 de marzo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Compañeras y compañeros legisladores, no es cierto lo que algunas voces acusan de dicho acuerdo. No todo lo que hacemos los distintos actores está inspirado en desacreditar a un gobierno o a otro. Ayer gobernaban otros, hoy son distintos y nuestra batalla sigue siendo la misma. Que se haga respetar la voluntad del pueblo. Y el Instituto Nacional Electoral, que además lo aceptó, que fue un error haber permitido la sobrerepresentación en las anteriores legislaturas, y siendo un órgano autónomo, tiene la obligación constitucional y la responsabilidad de fijar las reglas que den certeza y que garanticen que nuestra Constitución sea respetada. El INE tiene la facultad de emitir reglas bajo las cuales garanticen que no se cometa fraude y que a la hora de realizar la asignación de diputados plurinominales se haga conforme a la ley. Así que no entendemos por qué quieren seguir impugnando. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial
pueden ni deben vulnerar la autonomía que otorga la Constitución y pretender dictar a un órgano autónomo las reglas que convienen para la asignación de diputados plurinominales. Lo que nos corresponde en el Poder Legislativo es no solo apoyar en este acuerdo al INE, sino que arreglemos la omisión que existe todavía en lo legislado. Termino, señora presidenta. Tenemos que construir un camino sólido en materia electoral, pero no para garantizarle espacios a un partido político, el que sea que llegue a gobernar, sino para garantizar la voluntad que el pueblo ejerce el día de las elecciones. Es cuanto, señora presidenta.